Ya, hemos vuelto en manera diferida y penal para más amigos. Una jugada discutida, don Lucho. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que dentro de la apreciación uno puede apreciar muchas cosas afuera. Son los árbitros los que determinan la situación. Conversaron y se llegó a la conclusión, ¿no es cierto?, que fue penal. Porque una obstrucción del jugador entra libre. Es una obstrucción. Uno no se da cuenta si intencionado o casual. Lo importante es que el jugador choca violentamente contra, antes de tirar y cae dentro del área, eso es penal. Toda falta técnica, aunque sea técnica, es penal. Fue una falta y se sancionó. Y ahora se ejecutó. Y para San Miguel no se produjo. Y quedan con tres jugadores así por los restos que queda de partido. O sea, cumpliendo los dos minutos. El Llano, mientras, porque esto estaba faltando 29 segundos. Así que por lo tanto el partido ya está por terminar el primer tiempo. Y queda con tres jugadores dentro de la pista para ver cómo resuelven el tema del Llano. Incluso el Llano se está yendo en ataque, teniendo la pelota, manteniendo el tiempo y cuidando de que no pille un contragolpe mientras se acaba el partido, Jorgito. Ahora, indudablemente, esto con el tema del San Internet, que nos ha causado algunos problemas para una transmisión que amerita llevarla en directo. Lamentablemente estamos en inferioridad técnica con el tema de la Internet acá en esta zona, ¿no? Así es. Es súper complicado. Pero el partido está bien. Tuvo la oportunidad ahora con el tiro libre directo a favor, perdón, con el penal a favor de San Miguel para el 5-2. El partido sigue en una instancia de juego de lo que podría pasar en el segundo tiempo. Este segundo tiempo ya amerita ciertas cosas. Ambos equipos tienen tarjeta azul en algún momento justamente por falta y ya cumplieron las 5 faltas cada uno, por lo tanto en equilibrio en cuanto a sanciones disciplinarias está. Lo que está diferente es el marcador, los 4 tantos que lleva de ventaja de sobre 2 del Llano que lleva San Miguel. Ya, don Lucho, aprovechemos, usted tiene una información importante que entregar, aprovechemos estos minutos, lo que se viene para el arbitraje. Hay un curso, creo, que vamos a poner en pantalla inmediatamente. ¿Dónde inscribirse? ¿Cómo hacerlo? Explíquelo, ahí está. Bueno, no sé si no vale la pena explicar, digamos, la necesidad que tenemos. La verdad es que hay una necesidad importante. Mira, debe una llamada de Estados Unidos en este minuto, Cristian. Cristian Espinosa. Ya. Lo que pasa es que no, está con problemas de transmisión, él seguramente no lo está viendo. Estamos transmitiendo, estamos en este minuto hablando, ¿no es cierto? Estamos en diferido, Cristian, porque estamos con problemas de internet fuertemente. El partido va 4-2 con un penal a favor de San Miguel que no se produjo. Está saliendo en pantalla, y está saliendo en pantalla en este minuto para todo el mundo. Así que ya, así que estése atento ahí, descanse y aproveche bien. Ya vienen más partidos también que vamos a ver cómo lo vamos a ir transmitiendo. Pero en este minuto estamos en el tiempo de intermedio entre el partido del Llano con San Miguel. Así que ya hablamos, Cristian. Gracias por llamar desde Miami. Desde Miami. Ya, desde Miami. Gracias, Cristian. Que esté muy bien. Un abrazo. Cuídate. Bueno, continuando con el tema, con lo que tú me estabas planteando, el tema del curso. Mira, si trata los mails y el teléfono. Cuente, don Lucho. Ya, lo que pasa es que hay un problema que se ha ido generando en muchas. Han habido creaciones de estos últimos años de clubes a nivel nacional. La Liga Sur creció. Hay más clubes que han nacido este año y que están participando. Deportistas hay. Eso es lo importante. Los niños están jugando, quieren jugar, quieren crecer. Se enamoraron de este deporte y eso es que fue. El problema lo tenemos en el arbitraje. El arbitraje siguen siendo los mismos, incluso menos árbitros. Se han hecho algunos árbitros, pero todavía no es la cantidad suficiente para lo que exige el reglamento. El reglamento exige 3 árbitros, principalmente, o hasta 4 árbitros. Pero para cada en Chile se practican con 3 árbitros los partidos de primera, debería ser con 3. No tenemos contingente necesario. Y en las categorías menores, sí, debieran ser 2 árbitros. Por ejemplo, 1 de pista, pero hay un algo importante, que es el árbitro auxiliar. Y árbitros auxiliares no existen, a pesar de los que quedaron constituidos de hace 4 años atrás en los clubes acá en Santiago. Pero afuera, en provincia y aquí en mismo Santiago, las nuevas generaciones que han venido no tienen árbitro auxiliar. Y eso es realmente lamentable para el funcionamiento del arbitraje. Porque como no hay conocido regla, los árbitros auxiliares tienen que formarse
y aplicar el reglamento que exige para el árbitro auxiliar. Además, que si se da la oportunidad a nivel mundial de que árbitros auxiliares pueden ser personas que no sean árbitros, sino que sean preparados como árbitros auxiliares, que es justamente lo que yo, como presidente de la Agrupación Chilena de Árbitros de Hockey, con personal jurídica, del IND, con mucha, y obviamente con reglamento de la World Skate, con patrocinio de la World Skate, con apoyo para poder hacer cursos de árbitro auxiliar acá en Chile, es lo que se está promoviendo. Poder llegar tener en todos los clubes, porque esto está a nivel de clubes, a nivel de competencias, de liga, para que sus clubes tengan cada uno en sus localidades, ¿no es cierto?, árbitros auxiliares preparados, para que el arbitraje sea más regular, ¿no es cierto?, de acuerdo a las reglas. Porque en este minuto árbitros solos en pista no pueden aplicar la regla 100%, primero porque no hay un control en la mesa correspondiente, porque no tienen el conocimiento que corresponde, tienen las ganas, y esa gente que tiene las ganas es la que hay que aprovechar para que haga el curso de árbitro auxiliar. Son papás que quieren cooperar, pero no tienen ni idea de reglamento. Y eso es lo que nosotros queremos hacer como agrupación, ¿no es cierto?, con un curso de internet durante este mes de noviembre, para finalizar, perdón, inscripción en noviembre para realizarlo en diciembre completamente y lograr pasar en enero todas las pruebas correspondientes a la aprobación, que sobre, cuando es en provincia, ¿no es cierto?, se viajará a provincia una jornada y se podrá validar con algún código el número del que haya aprobado, ¿no es cierto?, ese curso de árbitro auxiliar. Y además se está haciendo un curso ya de árbitros de pista, que eso va por otra vía, por la misma vía de internet, pero con otros módulos, porque como se va a enviar por internet módulos, pero ahí ya va a ser con reuniones con los árbitros, con prácticas en pista, cosa de poder lograr árbitros que puedan meterse en una pista arbitral. Ahora, los árbitros auxiliares que van a hacer el curso, creo, tengo la fe, ¿no es cierto?, de que de ahí pueden salir árbitros para pista en los clubes que están en provincia, sobre todo, y acá en Santiago también, para que puedan cubrir las necesidades que tienen de los partidos menores, de la escuela, que vayan aprendiendo, ¿no es cierto?, a meterse a pista para tener futuros árbitros, que es la necesidad que en este minuto nos lleva. Entonces, bueno, ahí en pantalla aparece el curso de árbitro, ¿no es cierto?, y hay dos mails, ¿no es cierto?, donde tienen que inscribirse con todos los datos, arbitrosachar@gmail.com, y el otro es leyesreyescatalan@gmail, con el WhatsApp, con un número para darle la información, y me pueden llamar en cualquier momento y pueden llegar. Se inicia el segundo tiempo, Jorge. Qué bueno que parece que hay tranquilidad en las aguas. Veamos qué pasa en este segundo tiempo. Parece que hay tranquilidad en las aguas y también en la transmisión, porque estamos en diferido y se ve clarito ahora. Te lo van a ver más ratito, ¿eh? Está interesante el partido. Buscando el primer finalista de la Copa de Oro de la 13ª temporada de la Liga Hockey Master. Se viene la salida de Moya. Interviene Vergara. 4-2 la cuenta a favor de San Miguel. Matiguchi buscaba la combinación con Martínez, que parecía libre sin marca. El segundo palo, recupera Llano con Manuel Torres, pero la falta de Vergara. Se le sanciona a San Miguel. Le falta lo vaspo. Ahumada, salida del doctor, resbala. Le sancionaron falta a Pablo Martínez. Ahumada por la izquierda, la marca Martínez. Palma también ayuda en la contención. Combinación con Torres. Ruiz. Ahumada. Torres. Ruiz. El despeje Josico. Salida Pablo Martínez. ¡Se viene Pablo! Despeje Torres, en la última zona del Llano, buscando Ahumada. Combinación con Ruiz.
Atento Josico. Salida Vergara. Combinación con Martínez. Y de vuelta, esto es inicio del segundo tiempo. Moya, la marca de Palma. Ahumada. El despeje, la salida de Mateucci. Salida rápida del Llano. Moya. Atento Josico nuevamente. El mate. Palma. Martínez. Mateucci. Rotando la pelotita el elenco San Miguel. Recupera el Llano. Se viene Álvaro Ruiz. Cortito con Moya. Le ordenan a Torres abandonar el campo de juego para ponerse nuevamente la rodillera. Ingresa en su lugar Pato Jara. Disparo de Vergara, el despeje de mano salva. Moya. Jara. Disparo el Pato. Nuevamente Josico Cornejo en el despeje. Martínez se toma su tiempo. El cambio de frente con Palma. Vergara. Se perfila el Pipe. Mano salva, atento. Le ayuda el Pato Jara en la salida. Salida el Pato. Combinación con Ruiz. Prolonga con Moya. Jara. Se viene el Pato. Moya. Ahumada. Jara. Remate desviado, la contra de San Miguel a través de Pablo Martínez. Para Mateucci. Controla en dos tiempos el mate. Apura Ruiz. Salida el Álvaro. Se lo impide Palma. Martínez. Pablo Martínez. Se perfiló. No lo marcaron de Pablo. Es el quinto. Bueno, yo voy a hacer el comentario justamente que aquí había era un momento de transición súper complejo. Ya quedan 17 minutos. Y todos estos minutos era el que producía el gol iba a tener la mayor ventaja. O León Prado, o sea, perdón, el Llano se acercaba con un 3 a 4. O simplemente se quedaba 5-2 el equipo de San Miguel. Indudablemente que funcionó San Miguel. Y justamente con el mismo problema que se ha presentado durante el partido. La falta de marca, la falta de posición. Permitir libremente que un jugador tire como lo hizo Pablo Martínez es como casi poco. Y ahí se vuelve a poner en ventaja ahora San Miguel. Palma ahora enfrenta a Maga, saca al defensor, tira el arco y el arquero no logra controlar la pelota. Se pide minuto. Se pide minuto justamente el Llano para poder... ver lo que está pasando ya con un 6-2 en el transcurso del segundo tiempo. Indudablemente que son cosas... Aquí no hay que descalificar jugadores. Los jugadores tienen unas condiciones... Todos los que están en pista tienen muy buenas condiciones. Son jugadores de primera o han sido jugadores de selecciones de primera que saben cómo jugar. Tampoco podemos culpar la banca, la estrategia, porque a veces las estrategias fallan y los jugadores se emplean la estrategia y los jugadores no la cumplen. Pero aquí había una falla importante que nosotros podemos decir. La falta de marca del Llano ante un equipo como es San Miguel no se puede permitir en ningún momento. La marca tiene que ser estricta. Sin falta, indudablemente, pero no permitir como pasó con el cuarto gol, con el quinto gol, que el jugador entra solo, amaga tranquilamente, nadie lo marca y tira a disposición. El arquero no es culpable de recibir un tiro libre así tan directamente
donde se puede filtrar la pelota, más frente a un tirador como Martínez que sabe tirar. Y aquí esas cosas ya en el momento tan crucial de poder subir a 3 y dejar 4-3 el partido, que le hagan el quinto, aleja un poco las posibilidades. Y más encima ahora, con un sexto gol, aleja mucho las posibilidades del Llano ante un equipo como San Miguel para poder acortar el marcador y poder resolver el partido a favor. Indudablemente que, bueno, no se dice nada hasta que termina el partido en el último. En un minuto San Miguel sacó importante ventaja en el marcador, pero esta sopita le queda mucho sorbito, según aquí en el D12 de Peñaflor. Se le pone cuesta arriba al Llano, rotando la pelotita, tejiendo la trenza el elenco de San Miguel. Palma, buscando el mate. Palma, haciendo mague, se viene Danilo. Mano salva se lo impide, ¿eh? Estrictos los árbitros en el reinicio de la jugada. ¿Qué pasó ahí? Nueva falta. Van falta y falta. Se está friccionando el juego a ratos. Cayó el Pipe Vergara. Cayó mal Pipe Vergara. Jara, Ruiz, la marca de Palma. El disparo del Pato Jara. Y hay falta sobre Ruiz. Penal. Chueca arriba. Va Jorge Moreno en el punto de los 5 menos 40. Y ahora el descuento. La colocó. La pusieron para el penal. Thank you.
No sé qué le pasa al